La vocación, responsabilidad y el compromiso profesional ante la sociedad. Buenos días, tengan todos ustedes. Agradecemos su asistencia y sean bienvenidos a la ceremonia de imposición de cofias de la carrera de licenciado en enfermería de la Universidad Estatal de Sonora. Los semestres participantes en esta ceremonia son alumnos de tercero, quinto y séptimo semestre. Buenos días. De igual manera, me permito extender dicho agradecimiento en nombre de los docentes de la carrera de licenciatura en enfermería, a las autoridades que a continuación les presento y nos acompañan el día de hoy. Para dar inicio, tenemos al director Jorge Quiroz Félix, director de la Unidad Académica San Luis Río Colorado, UES. Les presento a la doctora Elizabeth Figueroa Fimbres, secretaria administrativa, Unidad Académica, UES. De igual manera, les presento a la maestra Emperatriz Salomé Cano Bonola, jefa de carrera de la licenciatura en enfermería, UES. Muchas gracias por acompañarnos, maestros. Del Hospital General de San Luis Río Colorado, IMSS Bienestar, contamos con la presencia del doctor José Eduardo Valtierre Sotomayor, director del Hospital General IMSS. Familiares, los muchachos, autoridades, sean ustedes bienvenidos a esta ceremonia de imposición de cofias que es la primera vez que lo hacemos de esta manera, ¿sí? La maestra, de lo que van a hacer ustedes, ¿no? O sea, nosotros llegamos enfermos y nos batallan desde el principio, ¿no? Cuando uno anda enfermo, quiere que lo atiendan rápidamente, que lo apapachen, que le hablen bonito. Y ustedes... Por favor, gracias. Vamos a dar inicio. Cuevas, Karime Yael, Borbón Cota, Fernanda Eunice, Bravo Porras, Doreli, Castellanos López, Juliana, Covarrubias Pantoja, Airam Arazú.
Evangelia Maritza. Fuerte el aplauso. Cornejo Urías, Caro Natalia. Cepeda González, el maestro Joaquín Demetrio Rascón Maldonado y el licenciado Armando Busanquet Hernández. Nos de séptimo semestre, Amaya Castro Gerania, Ávila Naranjo, Karen Mabel, Berumen González, Betsy Saraí, Bojorques Palafox, Alma Danixia, Castillo Landavaso, Dana Yancy, Cervantes Barrientos, Gersum Barú. Gracias.
distribución de copias y pines a alumnas de séptimo semestre. ¡Fuerte el aplauso! De igual manera, agradezco el apoyo de mis colegas ADES y me permito leerles una última frase. La enfermería es como fiebre en la sangre, una enfermedad incurable, que una vez contraída no se puede curar. Si no fuera así, no habría enfermeros. Mónica Dickens. Concluir con la ceremonia. Ustedes, primeramente felicitarlos por este evento tan alusivo y emocionante. Asimismo, aprovecho y les deseo el mayor de los éxitos a todos los que están realizando sus prácticas integradoras. Algo muy relevante e importante es que estamos trabajando con seres humanos y es muy importante recordar, pues siempre tener una empatía, dar una palabra de aliento y siempre estar con la mejor disposición. Que los referencias de una madre de un compañero de trabajo que quiere ser extensiva el agradecimiento a los jóvenes que están trabajando y realizando su práctica, dado el servicio y la atención que le brindaron. A todos, chicos, buen día. Chicos, acomódense de una vez. Pero no se me avisa. Maestro, siempre.
se va a llevar frutas y se va a llevar paquete. ¿Puede comprar lo junto o se va a tomar y verlo? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es? Con ellos porque no saben dónde es. Con permiso. Dile, cambio de planes. Ahorita nos vamos a dormir.